Muy buenas amigos y amigas, una nueva cita en Diversos Plus. Y como no, estoy en Hotel, Hoteles Ritual, y tengo encima hoy una visita muy agradable porque yo visito mucho, para la redundancia, su casa, su lugar de trabajo. Es un lugar maravilloso, emblemático en la ciudad de Torremolinos. Bienvenido, Antonio Eden. <laughs> Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer que estés aquí. Eh, cuando digo que es un lugar emblemático y singular, pues es un lugar donde el colectivo se encuentra feliz, es un lugar amable, agradable. Cuéntanos, ¿por qué tu casa, y bueno, me vas a explicar cuál es tu casa, nos vas a explicar todo, es un lugar tan maravilloso para nosotros? Bueno, pues la verdad es que bueno, te agradezco tus palabras y bueno es lo que intentamos siempre, ¿no? De que, que sea un lugar donde, donde todos, incluido pero especialmente la gente del colectivo, pues se sienta cómodo, a gusto, pueda ser como es, sentirse como es y expresarse como es. E, ese todos es muy ad hoc con lo que queremos contar en, en nuestro programa porque, como muy bien decía en otra entrevista Javier, el director de este hotel, eh, ...somos heterofrenleis... ...exacto, exacto, <laughs> todos o todes, ¿no?... <laughs> ...todos cabemos ahí en ese espacio... Sí, sí, sí. ...¿cómo contribuyes tú a que nos sentamos ahí, nos sentimos...? ...bueno, aquí? Edén nació de, de eso, ¿no?... ...de, de la necesidad de, pues, de un lugar eh, aquí en Torremolinos... ...que los había ¿no? en su momento, pero de, pues, de... donde pudiésemos estar todos sin ser observados... ...sin ser juzgados, ¿no?... ...y bueno, nació, nació con esa necesidad... Y la verdad es que ha ido evolucionando y te digo es un lugar abierto a todo el mundo, por supuesto, el colectivo que, que básicamente está enfocado en ello, pero cualquier persona pues que no tenga ningún tipo de fobia, efectivamente. El, el sector empresarial, la contribución, no me refiero a crematística y económica, sino el apoyo, el, el aporte moral, emocional, a construir una sociedad más justa es fundamental. Sí. Yo en mi caso ya te digo que, que esto nació de más de un punto de vista sentimental que, que empresarial, ¿no? Después sí que es verdad pues que ha ido creciendo y, y lógicamente bueno pues vivimos de esto, ¿no? Pero, pero nació de, de un sentimiento, ¿no? De, de, de algo muy bonito, ¿no? Entonces bueno pues cuando las cosas nacen de, 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 desde ese punto de, de partida pues creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué, qué, qué queréis hacer? Cuál es vuestro corazón, cuáles son vuestras intenciones. Bueno, pues seguir dando servicios, seguir dando, pues que, que sea un lugar bonito, agradable, un lugar donde la gente, pues siempre lo hemos comentado, ¿no? Torremolinos, bueno, es una ciudad, pues obviamente muy abierta, muy, 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 amable con todo el mundo, pero hay gente de que, que no vive en Torremolinos, ¿no? Entonces, esa gente en la cual en sus ciudades, en sus, en sus pueblos no pueden ser como ellos les gustaría ser, pues es brindar espacios donde, cuando vengan aquí, pues puedan ser, pues eso libres y, y, y poder expresarse como ellos realmente quieren. ¿La libertad eh, se puede comprar o se puede acomodar? Es decir, eh, ¿estamos ahí mejor porque es un lugar que nos mete en una cápsula? No, bueno, la ten, la, es verdad que, que la tendencia es a que, a que todos los eh, sitios sean diversos, ¿no? Y eso es, quiero yo que será el futuro, ¿no? De, sí. de todos, pero bueno, pues... ...desafortunadamente todos sabemos que, que eso no, no está ocurriendo ahora mismo... ¿no? ...el aumento de los delitos de odio, eh, pues toda esta ¿no? Por, ...por el colectivo desde ciertas partes, pues pues hacen necesario... ...hacen necesario este tipo de, de sitios. ¿Cómo contribuye la, la ciudad, o cómo contribuyes tú a la ciudad... ...en doble dirección me, me interesa a mí conocer? Por, eh, porque tenerte, todos te tenemos en tu cabeza y el lugar... Y... Pero bueno, ¿cómo, la verdad ¿cómo es que es, eh, no entiendo Eden sin Torremolinos, ¿no? Y quizás no se entiende Torremolinos, aparte, no del colectivo sin Eden, ¿no? Bueno, eh, eh, es he lo que te había comentado. Esto nació desde un sentimiento en el lugar perfecto, en el sitio perfecto, ¿no? Y en un momento de, de, de necesidad. ¿no? Bajondillo es un lugar perfecto. Sí, sin ninguna duda. Sin duda. Y la verdad es que, bueno, pues súper pues, contento porque, porque, bueno, pues muy buena acogida y eso quiere decir que, que hacía falta. ¿no? A raíz de ahí, pues, bueno, pues. Pues Torremolinos pues, ha seguido siendo lo que es, han seguido viniendo nuevas inversiones del colectivo y aumentando la oferta ¿no? y sitios pues, donde nosotros nos sentamos <laughs> libres y a gusto. Libres y a gusto y respetados. Eh, una celebración muy propia de nosotros es el orgullo y en Torremolinos, pues obviamente se celebra el orgullo. ¿Nos puedes adelantar cosas? ¿Decir algo al sí. respecto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué estáis elaborando? Bueno, pues. Por fin, ¿no? después de dos años de pandemia, bueno, pues podemos volver a un poco a la, a la normalidad, no que tanto deseamos. No, la gente está deseosa de, de pasarlo bien, de, de, de ser libre, ¿no? otra vez por fin. Y bueno, y es verdad que ya esta edición, pues, pues vamos a gozar de, de un orgullo pleno. Y bueno, pues no sé si sabéis un poco el, el cartel, pero vamos a tener... Necesitamos saberlo. Pues vamos a tener... <laughs> vamos desde... a ir, a lo largo de la entrevista, cuando se edite, vamos a ir teniendo imágenes uh -huh. de esas celebraciones y de esa, esos acontecimientos que sucedan en la ciudad pues, y lo vamos a ir. Pues genial, pues, en pues, pues vamos a empezar desde el miércoles con una pregonera especial, que es María Peláez, que va a estar aquí dando el pregón. Vamos a tener la actuación de Camela. Actuaciones pues pues desde Soraya de Melody. Eh, eh, bueno, muchísimas que Divino, la prohibida. Eh, todas las artistas eh, locales de aquí de de, de Torremolino, ¿no? que que hacen pues que, que todo esto funcione y, y, que, y que seamos lo que somos también ¿no? y muchísimas muchísimas actuaciones más que vamos a tener y vamos a llenar pues la agenda de ocio eh, allí en el centro cultural Picasso desde el miércoles desde el miércoles hasta el sábado hasta el sábado pero sí. qué fecha ¿Qué, qué, qué número de día no, empezamos el orgullo el día 27, Eso. porque el tema de las asociaciones, pues empiezan ya con sus agendas. Exacto, con sus agendas culturales. Y terminamos el sábado con la. con el recorrido de las carrozas uh -huh. y ya por, eh, por la tarde las actuaciones en, la, en el Centro Cultural del Picasso. ¿Eden tiene la suya? Sí, por supuesto. <risa> <risa> <Eso que risa> empezamos, empezamos hace ya seis años. Anteriormente cuando no teníamos, pues ya estábamos también en Sevilla, en Canarias, Madrid. Pero bueno, pues, afortunadamente hace unos años ya tenemos nuestros propio orgullo y, y siempre participamos aquí, claro, por supuesto. Es estupendo que digas eso de tu propio orgullo, qué sí. bueno. ¿eh? Lo siento, lo siento como mío. Efectivamente, que... es fantástico. Cuando hablamos de reivindicaciones, eh, pensamos en la historia de Torremolinos y la trayectoria que ha tenido, sin duda como lugar de referente de la memoria histórica para, para el colectivo, como lugar de reivindicación. ¿no? Eh, cuando tú sales fuera como empresario o como organizador de eventos, ¿Cómo nos miran desde fuera, desde otras ciudades también que intentan emular ¿no? ese recorrido que ha tenido Torremolinos como señero, como lugar de identidad? Propio. Sí, la verdad es que Tor Torremolinos ha sabido reinventarse. ¿no? Eh, bueno, otras ciudades de referencia como Madrid o no tanto Barcelona, ¿no? Eh, siempre han estado así pioneras, pero es verdad que en, en los últimos años Tormolinos hemos cogido ahí la, la directa ¿no? y ya somos referentes a nivel nacional, tanto en Orgullo como en ciudad, ¿no?, como, como en muchísimas otras cosas, a nivel asociativo, tenemos un nivel asociativo increíble, cosa que no tienen otras ciudades. ¿no? Entonces yo creo que es todo un, un poco la mezcla, ¿no? Todo el, el tejido empresarial, tejido asociativo y las instituciones ¿no? que apoyan todo eso y que son los que nos dan forma. ¿no? Esa sinergia es fundamental. Sí, y, y hasta el día de hoy está siendo perfecta. O sea, así que súper contento porque nos están apoyando. Y, y bueno, es que es esencial. Sin, sin, sin las instituciones nosotros no podríamos hacer nada. Sin duda, sin ninguna duda. Cuando o, te decía que desde fuera nos miraban y nosotros desde aquí miramos a los de fuera, ¿hay algo que incorporar? ¿Algo sí, que tú sí. crees que, que debe ir en esa dirección? Claro que siempre siempre hay cosas que, que incorporar, que mejorar. Ya te digo que nosotros partimos desde, de, tenemos una historia, o sea, Torremolinos tiene una historia yo digo, amplísima, ¿no? Pero en el tema este es relativamente corta y siempre tenemos que mejorar cosas y hacer cosas y siempre, bueno, yo por lo menos me tomo como referencia pues por las grandes ciudades, grandes orgullos, grandes, eh, bueno, ayuntamientos, eh, países, ¿no? Que pues que incorporan pues ideas nuevas, cosas nuevas para pues para ir mejorando, ¿no? tanto a nivel empresarial como a nivel asociativo. ¿no? Yo creo que es muy importante que todos vayamos unidos, porque así iremos en una misma dirección. ¿Tú has notado como claro exponente del colectivo ese incremento de las fobias, ese incremento de las miradas aviesas? Bueno, te, te, tengo que ser sincero, claro, yo vivo aquí en Torremolino, trabajo, paso mucho tiempo pero También viajo. Confort. Exacto, pero siempre también viajo fuera, ¿no? Y, y es verdad que, que bueno, se ven por las redes, ¿no? Es una información directa la que tenemos, ¿no? Y, y es verdad que ahora se está viendo más, mucho más que antes, ¿no? Esa fobia, ese, esos dos grupos, ¿no? Mm. Eh, los que sí, los que no, cuando tendríamos que tener un sí común, común, ¿no? Claro. Entonces bueno, hay, por ciertas partes se están fomentando cierto tipo de cosas que deberían de, de solucionarse, desde la educación, desde los niños hasta las instituciones. Eh, y bueno. ¿Hay un tejido asociativo como tal aquí de empresas vinculadas con el colectivo? Sí. hace varios ¿Me hablas años ya? De eso un poquito. Sí, claro. Hace como ya seis, siete años pues creamos la, la primera asociación, la COGAT, que fue que es asociación de colectivos, ¿no? de empresarios gays, comercialmente hablando de Torremolino. Uh -huh la creamos hace siete años ya y bueno a raíz de ahí pues empezamos a hacer todo tipo de eventos ¿no? pues, desde el orgullo propiamente dicho conjunto yo te digo asociaciones y ayuntamientos, desde gala drag que tampoco torremolinos no teníamos una gala ¿no? desde presencia en varias ferias como fitur había muchas cosas que hacer ¿no? y desde y vimos la, que la mejor forma pues, era unirnos los empresarios de aquí eh, crear la asociación y, y te digo conjunto con instituciones pues empezar a promocionar torremolinos y hacer torremolinos lo que es hoy ¿O se han copiado en otros lugares? Están en ellos, están en ellos. Ya tenían asociación en, en Madrid, pero sí que es verdad que, que bueno, que estamos siendo referencia y están pues, pendiente de lo que, de lo que hacemos, que es normal, es como tiene que ser, ¿no? Y bueno, orgulloso también ¿eh? de que lo haga. Antonio Eden, ¿hacia dónde va? Aparte de como empresario, como, como tejido tejida. Bueno, pues. Vas a montar otro nuevo lugar. Bueno, ¿Estás yo pensando yo me... en otra ciudad para instalarte? No, la verdad es que no. Siempre me han comentado eso. No, tienes que abrir en otro sitio, en otra ciudad, pero estoy muy enfocado aquí en Torremolinos. Donde vivo es donde me gusta estar y todo lo que haga va a ir por aquí. Hay cosas, hay, hay cositas nuevas, ¿no? que, que se están planteando, se están viendo, pero todo aquí en Torremolinos. Sí, sí, no. No me veo en otro sitio. Tú que a alguien que está empezando en esto de, el, de una empresa y pensando en nuestro colectivo, ¿qué le dirías? ¿Qué, qué le propondrías? ¿O hacia dónde miraría? No tanto en un, en un plano de emprendimiento, sino desde un punto de vista de emprendimiento LGTB. Cojo, ¿eh? Sí, bueno, pues sobre todo en qué, qué puede aportar, ¿no? Que no haya, ¿no? O que puede complementar, ¿no? Eh, ...ya te digo que lo mío surgió de, de algo más sentimental... Que, ...que empresarial o económico, ¿no?... ...y, y creo que, bueno, pues, pues tiene que ir por ahí un poco... ...te tiene que gustar, te tienes, que, tienes que sentir que, te, que vas a realizar algo... ...que te vas a sentir eh, realizado, ¿no? ...porque yo sobre todo al final con, con Edén me he sentido realizado... ...he, he visto lo, el, el porqué, ¿no? de, de, de mi vida ¿no? laboral, ¿no?... Eh, ...estoy muy orgulloso de, de que he encontrado el, el, el sentido, ¿no?... Y bueno, yo creo que tiene que ser un poco eso, ¿no? lo que puedas aportar al a colectivo, lo que puedas aportar a la ciudad, lo que puedas aportarte a ti mismo. ¿no? Te tienes que sentir realizado con tu trabajo, te tienes que sentir a gusto y bueno y paciente también. Muchas Las cosas son con mucho no, tiempo. No, las cosas son lentas. Sí. Antonio, el, el, el colectivo te ve como un referente, sin ninguna duda. Todos pensamos en ti, en tu lugar como tal. ¿A, a veces pesa mucho esa portavocía? Bueno, yo lo siento orgulloso ¿eh? y, y, me, y me siento súper halagado ¿no? cuando, cuando hacéis referencia a eso. Pensamos en ti, para, por ejemplo, que estés aquí. Sí, pero bueno, y, y lo llevo muy bien y lo, y lo llevo encantadísimo. ¿eh? Y, y quiero seguir eh, siéndolo y quiero seguir aportando a la ciudad y quiero seguir pues, que la gente se, a gusto, se sienta a gusto en, mi, en mis negocios, como en el resto de cosas que hagamos, eventos que hagamos en Torremolino. Lo siento con orgullo, no, no, no me pesa. No me pesa, a veces es verdad bueno, que, que, que todo llega a ti, todo hace, pero, pero bueno, son consecuencias mínimas. La discriminación positiva es algo que es de lo que hemos hablado aquí con todos los entrevistados y e entrevistadas que vienen. Eh, ¿Tú crees en ella, en, en, en este momento de nuestro colectivo, que sea necesaria una discriminación positiva para equilibrar todo el daño, toda esa discriminación que se hace de forma natural? Bueno. Ahí tengo también mi, mi opinión, ¿no? Eh, puede ser positivo, pero a la vez también puede ser eh, negativo, ¿no? Yo creo que lo que hemos hablado antes, todo tiene que tender a que no tengamos que ser diferentes, ¿no? Sino que todo nos mire desde un punto de vista igual, pero es verdad que sí tenemos que hacer mucho más ruido para que no se nos escuche. Claro. Entonces, a veces dices, bueno, pues este tipo de declaraciones, este tipo de actos, de eventos, pero es que si no hacemos más ruido, no, no nos estamos. escuchan y no nos hacen caso, claro. ¿sabes? A lo mejor a otro tipo de segmentos, pues, no tienen que hacer... Eh, tanto ruido para que se les tenga en cuenta, y en nosotros, pues sí. ¿Aportarías algo a título particular a esto que está sucediendo ahora con nosotros, que estamos tan en boga por la, por la ley de la transexualidad, por, por la igual, ley de igualdad de trato? ¿Tú aportarías algo? Yo lo que aportaría es que seamos mucho más básicos de los que estamos siendo, que seamos que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y, y, y así tiene que ser, somos personas. Eso. Somos Punto. personas. Se acabó, no es. Y a raíz de ahí, pues lo que quieran decir, pero que somos personas igual que todos y tenemos que tener el mismo derecho, las mismas obligaciones y que ya está, de, de, de separar, de diferenciar, de decir, de no decir. ¿Eres una persona plena? Sí. Eso es maravilloso, por eso estamos aquí, porque nosotros lo que buscamos es visibilizarnos. Visibilizarnos en el éxito, en el fracaso, en la discriminación, porque es esto de hacerlo natural ayuda a que otras muchas personas que no lo viven con naturalidad puedan emular nuestros comportamientos. Exacto, yo como lo que siempre hemos dicho, yo aquí en Torremolinos claro, nosotros vamos a un supermercado de la mano de nuestras parejas, nos damos un beso y, y es completamente normal, pero yo cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho, lo hago eh, lo hago aquí y en cualquier ciudad y es verdad pues que, pues que hasta el día de hoy, bueno, mirada cierto tipo de cosas, pero yo creo que tenemos que hacerlo así para que se normalice, porque es que al final es algo normal Efectivamente. Tenemos que dar ejemplo y, sobre todo, más los que tenemos negocios, los que tenemos pues una portavoz Una portavocía, una portavocía te pues tenemos que, que, que normalizar este tipo de, de comportamiento. Pues en eso estamos aquí, por eso hemos, hemos creado este programa y por eso invitamos a gente tan maravillosa como tú. Y que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer. Muchísimo, porque, como te decía al principio, eres un referente para todos. Todos vamos a, a tu Edén eh, a, a visitarte y a disfrutarte. Y, y es un lugar pues eso, de paz y de, y de alegría en el que todos nos sentimos respetados y, y, y hay que celebrar ese respeto. Pues si estás diciendo eso, entonces lo estoy haciendo bien. <laughs> pues, si no, no lo dirías, ya me conoces, si no, lo, no lo, lo diría, estamos haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien y, y, y es un lugar de referente, como digo, que hay que, que cuidar y mimar porque es el lugar natural donde a todos, todos, ni siquiera por pertenecer a este colectivo, sino cualquier persona que sea, como tú bien decías. Pues estemos allí. Así que ha sido un verdadero placer. Igualmente. Y nos vemos en tu Eden. Eso espero. Así que nada. Amigo, un Gracias. Gracias.